Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 6 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. El programa de hoy es un programa algo distinto. Estuvimos con dos amigos, dos arquitectos importantes de larga y exitosa trayectoria a nivel nacional, provincial y también internacional con desarrollo en otros países. Nos acompañaron Fernando, padre e hijo, Schuckmann, de Desarrollos Inmobiliarios. Nos contaron su historia emprendedora, empresarial, y esto nos decía. Fernando, Fernandito hijo, Totó, el famoso Totó, bienvenidos a, una vez más a una de nuestras plataformas, en este caso por CCC, para contar un poquito la historia empresarial de empresas importantes de la provincia. Muchas gracias a Fernando y Fernando por haber venido. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a todo tu equipo, porque primero por la consideración de que somos empresarios y que encima importante. La verdad que quisiéramos que el mensaje que da tu programa llegue a todo el mundo, porque es un motivo más para incentivarnos en la búsqueda de la plenitud profesional que uno quiere para nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por las palabras, la verdad que lo son. Eso habla un poco de la humildad de ustedes y el concepto que tiene en general de ustedes la gente, así que sé que es muy bueno. Eso habla un poco de su generosidad también para con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por sus palabras. Antes de arrancar con Fernando, hijo, me gustaría arrancar con usted, Fernando, cuando hablamos de Schuckmann, una desarrolladora ya importante, de muchos años en la provincia puntualmente, pero me gustaría que vayamos un poquitito más atrás. Usted, cuando se recibe, ¿cómo decide primero estudiar? Me imagino que esto debe haber sido algo de vocación también. ¿Cómo decide estudiar esta carrera y después desarrollarla allá en sus inicios, Fernando? Mira, me hace una pregunta, la verdad que muy interesante y que hace rato que no, es casi desconocida en las charlas que tengo. ¿Por qué elijo arquitectura? Mira esa pregunta que me hace. Elijo arquitectura y creo que el gran motivo es el haber vivido desde los 7 años hasta que me casé en una casa hecha por el arquitecto sacriste para mis padres, para mi familia. Y cada vez que recorría la casa le descubría nuevos rincones, descubría nuevas figuraciones estéticas en su fachada. En fin, aprendía, me sentía que empezaba a entender lo que era el espacio de una vivienda, el tratamiento, lo que eran las dobles alturas, lo que significaba un paseo por la casa con toda la luz solar del invierno que le daba calidez a los ambientes. Era una casa muy alegre y pasé muy buenos momentos, y ese aprendizaje de la arquitectura a través de la vivencia cotidiana hizo que naturalmente desembocara en querer hacer cosas como esa. Porque yo iba a la casa de mis amigos y no eran igual que mi casa. Claro. Pero no sabía por qué. Claro. No eran los mismos espacios, no eran utilizadas por ahí de otra manera. Claro, eran casas tristes, que me parecían tristes, me parecían aburridas, me parecía que no me decían nada. Es como si fuesen casas mudas, ¿no? Claro.
¿Y en qué edad estamos hablando de esto, Fernando? ¿Me dicen de 7, 8, 10 años? Estoy hablando de la infancia, sobre todo a los 11 años. No sé si esto será una cuestión normal en todo el mundo, pero más o menos a los 11, 12 años, cuando ya empezás a dejar la niñez y salí un poco más al mundo exterior, ¿no? Ahí yo creo que uno empieza a encontrar qué es lo que le gusta y empieza a definir un poco más su perfil y su vocación, ¿no? Yo, en esa época descubrí muchas cosas, ¿no? Mire usted, eso le permitió, porque en una época muy temprana edad, en esta edad que me dice usted, entre 12 años o 11, por ahí es muy difícil que un niño, porque es un niño, está dejando la niñez en ese momento, tenga un poco más en claro qué seguir o no. ¿Qué importancia o qué tan importante fue el apoyo de su papá en ese momento de orientarlo a la vocación esa? Mirá, te cuento, en realidad mi admiración también era hacia un primo ingeniero que nos hacía hacer los volantines, las peñitas, con elementos simples de la casa. Entonces uno armaba esos avioncitos, ese tipo de cosas, y ese mundo de fantasía me encantaba. Y considero que es importante valorar en mis padres el hecho de que respetaron la tendencia. Y no, a pesar de que mi padre era un profesional exitoso de la medicina, gran profesor, un excelente médico, siempre lo he admirado desde mi más tierna infancia, porque veía en él tanta vocación o tanta, y tantas calidades humanas, tantas cualidades que realmente fue muy en algún momento se me planteó el tema de qué hacer, claro, ¿no? Claro. Pero más que nada por la admiración hacia él que por un sentido de vocación de usted, ¿no? Yo qué dicotomía que sí. Esa rara ahí. Sí, aparte de eso que siempre me sentirme confortable en buenos ambientes. Y cuando visité los sanatorios y vi que eran lugares súper tristes, me dieron ganas de hacer un aporte a esa dimensión, generando una percepción más positiva, más motivante. Ah, mire usted, sabe que uno de los factores comunes por ahí en la continuidad de las empresas familiares, bueno, acá su hijo también tiene su misma profesión, pero bueno, usted rompió un poco ese molde, ¿no? Porque de repente venir de una tradición de la medicina, claro, papá, fue como una ruptura bastante importante. Sí. Fernando, esto es televisión, usted ya últimamente se anda acostumbrando mucho a la televisión. Sí, tenemos que ir a un pequeño corte. Fernando, ya me gustaría que en el regreso hablemos un poquito de todos esos procesos generacionales también que llevó usted o su papá a seguir otra carrera. ¿Y qué sintió usted al ver a su hijo con la misma profesión, incluso hasta trabajar juntos? ¿Le parece? Pero por supuesto. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos. Alperovich presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, seguridad y diseño. Vení a conocerlo, Alperovich, concesionario oficial Volkswagen. Municipalidad de la Banda del Río Salí, Capital Provincial del Azúcar, Seguridad, Vigía Ciudadanos, Obras Públicas, Pavimentación, Veredas, Servicios Públicos, Recolección de Residuos, Alumbrado Público, Asistencia Social, Regularización Dominial, Polo de Desarrollo Industrial, Salud, Educación, Cultura, Seguridad Vial, Deportes y Recreación, Intendente Darío Monteros, Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Fernando, muchísimas gracias por esperarnos. Estuvimos charlando fuera de aire y también muy interesante el tema. Y antes de pasar con Fernando, me gustaría encarar nuevamente el tema que estuvimos charlando porque es muy importante. Fernando, luego de usted
ya decidir a volcarse a la carrera, estudiarla, recibirse, ¿cómo comienza a desarrollarla? Porque hoy, en actualidad, que incluso esto usted lo toca en varias charlas que dio y demás, el profesional que sale a buscar una salida laboral, primero le cuesta muchísimo por la situación laboral. Segundo, muchas empresas en distintos rubros nos cuentan que por ahí, dependiendo del rubro, pero cuesta al recién recibido incorporarlo directamente al trabajo. Siempre hay una capacitación, porque hay, no sé si está bien lo que voy a decir, pero no hay una preparación adecuada para la salida laboral en actualidad. En ese momento, ¿cómo fue o cómo le resultó a usted luego de recibirse en la facultad? Mira, años difíciles. Lamentablemente la Argentina, con estos ciclos económicos, da pocas oportunidades a la gente que tiene que empezar a pilotear tormenta desde que sale a la calle. Sí. Lo que sí creo que fue o que es la llave para cualquier profesional, y sobre todo en el orden de los profesionales de la arquitectura y de los que estamos relacionados, el tema es la actitud de generosidad que uno debe tener como impronta frente a lo que le plantea la sociedad. Bien. Vale decir, yo he recibido los 6 años de formación universitaria completamente gratis, no me ha costado un peso, y hay un sentimiento de gratitud y de una ansia de devolver lo que uno ha recibido. Yo he tenido los mejores profesores, yo he tenido los mejores libros a disposición en la biblioteca. Nuestro Estado, nuestro país ha sido muy generoso en ese sentido. Entonces, hay que replicar desde nuestra situación la generosidad con que nosotros hemos sido tratados. En una serie de agradecimientos, de devolución de lo que se lo... Esa devolución implica que vos haces las propuestas que tengas, porque siempre hay oportunidades de hacer propuestas. No necesariamente un cliente formal, es la simple charla, es un la café, opinión, una reunión, sí. Pero siempre debemos actuar dando nuestro mejor punto de vista, no guardándonos y no opinando y no... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted nombra puntualmente el ser agradecido y o sea, generar una devolución de lo que la sociedad o el gobierno o lo que sea le pueda brindar al estudiante, tener una carrera universitaria gratuita y demás. ¿Usted cree que hoy el que se recibe, perdón, al revés, el que enseña, no enseña con la pasión que podría haber enseñado antes, por eso la gente sale medio reacia o con algunas pequeñas falencias? Mirá, ¿me explico dónde va la pregunta? Sí, más que nada por una cuestión de vocación, sí, del docente. Yo creo, no, en realidad yo creo que toda la Argentina sufrió un proceso de aislamiento social. Nuestra sociedad no está integrada como la que yo veía en esa época. Y veo muchas rupturas, ¿vale? Es decir, este tema de la grieta, sí, sí, no es únicamente una grieta política, es una grieta que toma todos los órdenes y en todas las escalas. Entonces, yo creo que hace falta que nos apoyemos en las virtudes que han caracterizado siempre la nación argentina. Nuestra patria ha sido siempre una tierra generosa. No podemos encerrarnos nosotros en el egoísmo de nuestra propia meta, de nuestra propia ambición, y no contemplar lo que está sucediendo alrededor. Ustedes tienen una profesión
primero de este sentido, primero de esta pasión, porque obviamente uno que lo escucha hablar a ustedes, Fernando, obviamente nota eso todavía. Lo aprovecho, Fernandito, Fernando, para comentarle. Le comentaba a tu papá, le preguntaba los procesos estos de luego de haberse recibido. Y antes de que vos me cuentes que cómo te desarrollaste luego de recibirte, absorber esto de tu papá te generó estudiar arquitectura. ¿Cómo fue todo ese proceso? Volvenos a contar. No. O contarlo en realidad al aire. Bueno, un poco yo elijo estudiar arquitectura cuando salgo del colegio y no, sin saber exactamente dónde me metía. Hasta los 18, 19 años nunca piso una obra, salvo de chico o haber participado del desarrollo de las yungas, pero jugando al golf. No tenía idea de lo que era un metro cuadrado, de cómo. No, nunca. La inquietud se fue despertando a medida que fui transcurriendo la carrera. Pero sí te puedo decir que después del primer cuatrimestre, del primer año, que es como que me costó encontrarle el agujero al mate y acomodarme, ahí me despertó mucha pasión la parte de taller, sobre todo. Uh-huh. Y bueno. Ahí. Ese fue todo el. Me imagino que cuando te despertás eso, obviamente, porque me imagino habrá sido algo tal vez nuevo, no sé si novedoso o nuevo, porque ya lo vivías o cercanamente con tu papá. Me imagino debe haber sido para vos, o qué sensación sentiste de decir, che, me apasiona lo mismo que mi papá. No, sí, la verdad que desde segundo año te puedo decir que siempre los proyectos lo he puesto en discusión con él. Sobre todo de lo que le llamamos nosotros la idea de partido, y bueno, y de ahí él nunca, sin presionarme, sin decirme cómo hacer las cosas, me dejó solo y bueno, yo solo me fui desarrollando. Tengo mis referentes en la facultad que han sido docentes míos: Carlos Prieto, Mario Fernández Bravo, Hugo Nayar, también en primer año, te puedo decir, son tipos. Son los que te marcaron, o de alguna manera. Me han marcado o me han despertado por ahí mucha pasión en lo que es la carrera. Y nunca me inserté en el medio laboral hasta cuarto año más o menos, que comencé a hacer como unas primeras armas de dibujante en el estudio de mi papá. Por supuesto, trabajando informalmente, claro. 3-4 horas, mediodía, intentando ser un poco responsable, pero ahí. Con una flexibilidad por ahí. Por supuesto. Permitida. Claro. llegó el momento que había que recibirse, sí. Y se estaba haciendo cuesta arriba, y dije, no, bueno, no trabajemos, nos enfoquemos, nos recibamos, y bueno, y después vemos cómo seguimos. Sí. Bueno, me dejó un pie importante, sí. Fernandito, después ya tenemos que ir un corte ahora, ya en el último bloque, contar la inserción de Fernando ya al equipo. Bien. Y también algo importante, porque me lo contaron ustedes también, que es una empresa familiar, donde también sus otros dos hijos, ¿es así? Tus otros dos, sí. Hermanos forman parte de la empresa. Hablemos ya del trabajo en sí, de la empresa en sí, la distribución de tareas entre ustedes, y algo puntual que me dejó usted pensando la vez pasada. Sí. El cambio generacional siempre genera alguna ruptura o alguna pérdida de algo, pero a veces reconocer el error es mucho más difícil y es el primer paso al cambio. ¿Sí? Bien. Ya vamos a regresar. Vamos al último bloque y continuamos con más Empresarios Argentinos. Yo elijo cuidar mi corazón. Nosotros también. Yo elijo comer sano. Yo llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo reír. Yo sentir. Yo elijo cantar. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana,
con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Fernando, Fernandito, no sé cómo, Totó, Fernandito, no sé cómo encararlo. Gracias por esperarnos, por haberse sumado, por haber contado un poquito la experiencia también de usted, Fernando, y obviamente la participación de ustedes como jóvenes dentro de la empresa. Esta participación que hablábamos, que contaba tu papá todo el proceso de que desde que uno se recibe, haber tenido la posibilidad de arrancar como dibujante o de arrancar de cerca con un profesional ya con una trayectoria importante, creo que te permitió a vos también comenzar, como se dice a veces, jugando en primera, ¿no? O sea, no agarrando o remando desde un principio, sino por ahí desde algo más cercano, agarrar una experiencia importante de tu familia, en este caso de tu papá, ¿no? Sí, totalmente. Mis inicios han sido directamente desde la calle. Bueno, hemos empezado haciendo alguna casa, algún local comercial, conociendo todo el proceso completo, desde el diseño, desde la aprobación de un plano en la municipalidad, desde la confección de una carpeta de obra, desde la compra de los materiales. Bueno, hemos ido pasando por los distintos procesos. Creo que ha sido un crecimiento muy rápido. Si uno ve, nosotros hemos iniciado en el año 2010 y estamos en el 2019, 9 años, todo lo cómo ha ido el proceso, siempre en ascenso y creciendo. Este crecimiento se lo debemos, la verdad, que al aporte de muchas personas. Hay mucha gente que ha trabajado en la empresa, unos siguen, otros no, pero cada persona que ha pasado ha dejado un aporte y ha sido muy importante en la empresa. Fernando, sí. Un pequeño mensaje, corto, nos quedamos cortito de tiempo, pero no queríamos irnos sin un pequeño mensaje de usted, sí, hacia el emprendedor que lo está escuchando. Muchas gracias. Sobre todo para los emprendedores jóvenes o para los que les gustaría ser emprendedores. Punto número uno, largarse. Vale decir, no tener temor, miedo, resquemor, reserva, sino dar el primer paso. El emprendedor es el que tiene iniciativa. Si nosotros no ponemos esa iniciativa en funcionamiento, nunca vamos a poder emprender. No vamos a poder lograr el destino de grandeza que esta tierra está esperando de todos nosotros, porque una tierra como la Argentina se merece la mejor gente, y si bien podemos tener muchas críticas, pero podemos llegar a ser los mejores. Excelente. Fernando, ha sido un placer tenerlo, un gusto nuevamente en nuestra plataforma y un poquito ya más íntimo contando un poquito toda su carrera. Muchísimas gracias por haberse sumado. Fernando, también un placer. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Fernando. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de estos dos apasionados por la arquitectura, apasionados por lo que hacen, te haya despertado también el interés de por qué no emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. También te invitamos los días jueves de 15 a 16 horas con Nicolás Vega en Radio Rivadavia. Te mostramos y te contamos todo el segmento empresarial en Empresario Argentino versión radio. Esperando que se sume en algún momento Rodrigo, que la segunda vez públicamente que lo invitamos, pero bueno, tiene otras actividades que hacer y nos deja de lado siempre. Te invitamos a seguirnos en nuestra página web, que es www.empresariosargentinos.com.ar, y si te querés comunicar con la producción, tanto comercialmente o por qué no de contar tu proyecto, escribinos a info@empresariosargentinos.com.ar. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.